Después de haber preparado nuestra uña correctamente, ahora vamos a poner una capita de acrílico cristal en todas nuestras uñas. Esto es para evitar que nuestras uñas se manchen. Es una capa muy muy delgadita. Después de eso vamos a comenzar. Yo comencé aplicando este acrílico que tiene decoración en color plata. Esto lo voy a hacer en este dedo que es el índice y en el pulgar. En esos dos dedos yo voy a dejar este, así tal cual, este color. Y aquí pues lo único que tenemos que tener cuidado, como en toda la aplicación, es con el área de cutícula para evitar futuros desprendimientos, como ya les dije en videos anteriores. Es por eso que lo estoy encapsulando, ¿sí? Entonces los demás deditos solo voy a poner una capa delgadita de acrílico con la decoración plata para en el anular y en el meñique poder poner el color rojo y en el meñique el color verde. Esto es estoy utilizando estos colores porque pues son uñas patrias, ¿sale? Entonces ahora quito las formas para escultura. Al final decidí que la uña del dedo medio le voy a aplicar un poco de blanco, esto para hacer la Frida, ¿sí? Y para que se vea así mucho más claro. Entonces ahora estoy poniendo con pintura acrílica lo que va a ser la cara de Frida con color rojo, igual pintura acrílica lo que simula la vestimenta con color negro, el cabello y los contornos. Estoy las orejitas, la cara, el cuello y su ropita, ¿sí? Entonces con un puntero o con un pasador, como lo hice yo, con dos puntitos los aretes, dos puntitos la boca y una linecita y ya hacemos la boca. Dos puntitos para los ojos y unas líneas para la ceja. Recuerden que tiene que estar unidas. Entonces yo puse unas florecitas que ya yo tenía ahí, tres cristalitos en la camisa para que se viera, para que no se viera tan solita. Entonces puse el finish gel, metí a la lámpara y saqué y volví a dar otra capa. Esto es para que se protegiera mucho mejor el diseño. Después de eso apliqué este finish gel en todas las demás uñitas. Yo decidí dejarlas así me gustaron, que la Frida fuera la protagonista, pero sin dejar de lado los colores de nuestra bandera. Entonces así como es como quedaron, a mí me encantaron porque en la parte de arriba se ven de esta manera y en la parte de abajo se ve la decoración plateada, que a mí se me hizo así un detalle muy muy padre. Entonces pues ya ustedes ahora sí que pueden combinarla o ponerlo en las uñas que a ustedes más les agrade. Pero esta es una idea de uñas patrias. Bueno, ahora les estoy mostrando las uñitas que yo en el video pasado me había puesto utilizando esmalte. En una uña, en la del dedo medio, había encapsulado el esmalte con acrílico y en la otra solo había puesto finish gel. Les dejo acá abajo el link del video para que vean cómo es que yo lo hice. Ya me ha durado muchísimo y siguen intactas.